Buenos días y muchas gracias, especialmente a Plena Inclusión, por invitarme de nuevo y poder participar con todos ustedes esta mañana. Y también al Servicio de Psiquiatría y a los amigos del Hospital de la Princesa por acogernos también, como siempre. Y espero que esta tarde lo podamos compartir. Bien. Acabamos de vivir una excelente experiencia y comunicación sobre cómo con los recursos que uno dispone organiza lo que puede, ¿no? Y hace lo que realmente hacen bien, ¿no? Es un ejemplo de lo que yo ahora comentaré también, es un ejemplo de un servicio, digamos, de una red pública asistencial a las necesidades de atención a personas con discapacidad y trastorno mental añadido o conductual, parcialmente dotada, ¿no? Se trata de profesionales muy motivados que desde un SEMSDI intentan suplir las carencias de UEDIS también, como tú reclamabas, Jaime, de una unidad hospitalaria, pero conociendo los resultados sé que la experiencia, y vosotros lo vivís a diario porque estáis junto con ellos, la experiencia es muy exitosa. Felicidades también por vuestro trabajo. Después de mí, dos amigos también y compañeros, Luis y Paco, contarán justamente, espero, si no hay novedades, ¿no?, contarán justamente una situación casi inversa, ¿no? Cómo desde una UEDI, una unidad hospitalaria dentro de un antiguo hospital geriátrico, psiquiátrico, llamémosle así, ¿no?, reconvertido, cómo desde una UEDI llegan a toda una comunidad como es Castilla y León con unos resultados muy exitosos y realmente encomiables. De nuevo, felicidades a vosotros. Nos conocemos hace tiempo, todos los que estamos aquí nos seguimos. Y a veces pues compartimos alegrías, otras veces compartimos llantos, ¿no? Bueno, yo tengo que contaros lo que estamos haciendo en nuestra comunidad desde hace ya 13 años y por qué lo hacemos, ¿no? Aproximadamente, Jaime comentaba unas cifras de prevalencia, que aproximadamente unas 30.000 personas en nuestra comunidad van a tener o tienen discapacidad intelectual y del desarrollo, llamémosle como le llamemos hoy en día, trastorno del desarrollo intelectual, pero no entraremos en este debate. En mi ámbito de trabajo como responsable de los servicios de discapacidad intelectual y salud mental en Girona, una provincia al noreste de nuestra comunidad, estamos trabajando para aproximadamente unas 6.000 personas que tienen discapacidad intelectual. Ya veréis en mi exposición que también os comentaré que nuestra responsabilidad no es solo en la provincia de Girona, sino que también llega a otras comunidades, a otras zonas de la comunidad, como podréis ver, ¿no? Bien, hay varias evidencias. La primera de ellas es que hay una razón demográfica que no se escapa a nadie, que en zonas como el área metropolitana de Barcelona y zonas circundantes y también cerca de las grandes ciudades como son Tarragona, como son los que están más en verde, ¿no? Lo que veis, úpalas. Perdón, lo que está más en verde oscuro, ¿no? Zonas como el área metropolitana, zonas como Gerona, zonas como Lérida y Tarragona, es donde se congregan la mayor parte de personas con discapacidad intelectual. La segunda realidad es que, fruto también de una razón demográfica, las personas con discapacidad intelectual están envejeciendo. Y ese es un nuevo escenario para el que debemos estar preparados, sobre todo referente a patologías como la demencia, patologías como el deterioro cognitivo, que profesionales que están en la sala, como el doctor Molenao, conoce perfectamente por sus trabajos en síndrome de Down. Ese es un escenario que debe preocuparnos también a aquellos que nos dedicamos a la salud mental en personas con discapacidad intelectual, porque tiene que motivar sobre todo, y nosotros debemos empujar a las administraciones a que tomen conciencia de esa nueva realidad, de ese escenario, y que pongan en marcha programas de apoyo. De lo contrario, tendremos un problema, yo creo que ya lo tenemos, un problema importante, ¿no? ¿De acuerdo? Comentaba también Jaime la gran heterogeneidad en esa población, ¿no? Incluso mucho
desconocida, muchas veces incluso mucho mayor de lo que podríamos esperar en aquellos que nos llamamos normales, ¿no? La heterogeneidad y las diferencias entre lo que antaño llamábamos discapacidad intelectual ligera, y lo que antaño llamábamos discapacidad intelectual o retraso mental profundo es enorme. Sus necesidades son absolutamente cambiantes y muy diferentes unos con otros. Por tanto, el nivel y tipo de apoyos que van a necesitar unos y otros va a tener que ser diseñado de una forma pormenorizada, de forma individual. Son muy diferentes unos de otros. Y la realidad nos indica, y sabemos, que cuando además aparece una enfermedad mental añadida o un problema de la conducta, grave o no grave, un problema de la conducta, digamos, la dependencia y las necesidades van a aumentar. Y por tanto también, y eso no se escapa a nadie, y los que estáis en el terreno lo veis, la dificultad para llevar a cabo un proceso inclusivo, integrador, por el que todos luchamos como ideal, otra cosa es la realidad, por el que todos luchamos, se va a ver también comprometida por el hecho de la presencia de una enfermedad mental o de un trastorno de la conducta añadido. Y esto es un reto que nos obliga, ¿no? Bueno, habéis dado y damos siempre y publicamos muchas cifras sobre prevalencia de enfermedad mental y trastornos de la conducta. No deja de sorprenderme, lamentablemente no deja de sorprenderme, cuando realizamos estudios epidemiológicos de patología mental y conductual, de que lejos de mejorar la situación por la cual trabajamos, poco a poco la situación todavía empeora más, ¿no? Algo estaremos haciendo mal, debemos preguntárnoslo, ¿no? Este estudio, no publicado, las razones ya las comenté en un último congreso de conducta, no voy a reflexionar sobre el tema, no era este, era este, perdón. Este estudio no publicado por encargo del Departamento de Bienestar y Familia de nuestro gobierno, mi gobierno, en la comunidad autónoma, indicaba un estudio epidemiológico importante, 737 personas en seguimiento, en los servicios que dependen coordinadamente o concertadamente con la administración social, en este caso, nos mostraban que un porcentaje muy elevado de personas con discapacidad intelectual, tanto los de mayor dependencia como los de menor dependencia, presentaban trastornos mentales y o de la conducta. Utilizamos para ello una escala que algunos conocéis, que es la escala ONOS, que es una escala adaptada para discapacidad intelectual, la ONOS-DI, que nos da un perfil de necesidades y de oportunidades de mejora y por donde tenemos que trabajar en relación a la salud mental, a la funcionalidad, a la cognición, perdón, etcétera, etcétera, en esta población. ¿Qué es lo que vimos? Vimos y vemos, ¿no?, que un porcentaje importante de personas con discapacidad intelectual entre ligera y moderada, y también un porcentaje grave, con discapacidad grave concretamente, opa, es que este puntero va muy mal, presentan problemas de salud mental y de la conducta llamados menores, es decir, cuya puntuación en el LONOS no es una puntuación muy grave, pero ahí están. Mientras que un porcentaje, sobre todo en aquellas personas con mayores necesidades de apoyo, seguramente por los problemas comunicativos, seguramente por cuestiones relacionadas con el entorno y sus condiciones de vida, amplio debate, son los que presentan con mayor probabilidad trastornos de la conducta y o enfermedad mental. Es una realidad, una realidad que tendría que alarmarnos y que tendría que ponernos en marcha, pues, para intentar, sobre todo, preguntarnos qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Otra realidad es que, observando los datos de, digamos, de consumo de servicios por parte de diferentes colectivos que acuden a los servicios de urgencias, por cuestiones de salud, veríamos que las personas con discapacidad intelectual que presentan trastornos de la conducta son grandes consumidores, necesitan mucha atención y son unos de los que más acuden. Y uno podría pensar que, por ejemplo, pues por psicosis atípicas, por cualquier otra cuestión, sería mayor. Pues no. El trastorno de la conducta y la discapacidad intelectual es una de las razones que más atención urgente demanda. Por tanto, yo diría, ¿qué hacemos, no? ¿Qué estamos haciendo y de qué forma lo estamos haciendo, que no estamos resolviendo las cosas como se debería? Porque de lo contrario, esas figuras, esos datos no serían esos. A nadie se le escapa, y esa es otra realidad que vivimos a diario, más allá de las buenas intenciones, a nadie se le escapa
que la atención sanitaria a la población con discapacidad intelectual es una atención deficitaria. Más allá de las buenas intenciones y más allá de los programas, a nadie se le escapa que al final va a depender de la relación profesional, usuario, profesional, persona, y todos sabéis de lo que hablo, cuando no se atiende de forma equitativa al colectivo cuando acude a los servicios de salud, incluyendo los servicios de salud mental. Esa es una realidad. Realidad estudiada, realidad publicada en diferentes estudios que están en la literatura y que están en marcha, como algunos que nos presentaba la doctora Drover, ¿no? La verdad es que no nos enteramos de casi nada. Cuando digo no nos enteramos de casi nada, significa que hacemos las cosas muy reactivamente, ¿no? Lo comentaba la doctora Drover en esos estudios que están llevando a cabo, muy interesantes, por cierto, y en las propuestas que ella nos hacía y consejos de cuidado con las estrategias reactivas, ¿no? Porque en definitiva con las estrategias reactivas lo único que estamos haciendo es matando al perro, ¿no? Muerto el perro se acaba la rabia, pero no estamos viendo cuáles son las causas de que el perro esté enfurecido, ¿no? Yo lo digo de otra manera habitualmente, yo comento que en la práctica clínica de muchas veces frente a trastornos de la conducta nos dedicamos a apagar fuegos, pero no nos preocupamos de limpiar el bosque, porque apagar fuegos utilizando psicofármacos, más allá de las razones por las cuales deben utilizarse cuando hay una enfermedad mental bien diagnosticada, correctamente diagnosticada, y es cuándo y dónde deben utilizarse, en la mayoría de los casos lo que hacemos es actuar como propios pirómanos, más que como personas que deberíamos preocuparnos de limpiar el bosque, ¿no? Hay datos, y le he presentado también resultados de un estudio, creo que es el mismo, ¿no?, que acompañan lo que ella presentaba, ¿no? Es curioso, ¿no? Es decir, los ingleses, que son muy, ella ya es medio inglesa, ya se le nota, ¿no?, incluso en la forma de hablar, ¿no? Los ingleses, que son muy, muy metódicos y se intranquilizan cuando no tienen las cosas controladas y muy cuadradas, ¿no? Me decían el otro día, tuvimos una reunión en Manresa, y me decían, ¿por qué nos hacéis venir?, ¿no? Me decía Katy, me decía, ¿por qué nos hacéis venir aquí a contaros lo que hacemos nosotros allí? Si vosotros aquí hacéis las cosas tan o mejor, no nosotros en Cataluña, cualquiera de vosotros, ¿no?, hacéis las cosas tan bien o mejor que lo que hacemos nosotros, ¿no? Digo, bueno, es posible, pero vosotros tenéis datos. Y me preguntaba, ¿y todo eso que hacéis? Y yo veo aquí, paseándome por los talleres o donde me lleváis, hay que decir que la llevamos a los sitios buenos, no la llevamos a los sitios malos, ¿no? Ahí donde me lleváis, la evidencia que yo observo de cómo están las personas y de cómo trabajáis es muy buena, ¿no? La siguiente pregunta que me hizo es, ¿y lo registráis, no? ¿Y tomáis datos para tener evidencias? Y yo, la respuesta fue no, ¿no? Por tanto, algo que deberíamos aprender de los ingleses es el hábito del registro, ¿no? Y en esta transparencia que casi no se ve, yo leeré las conclusiones, ¿no? Bueno, las conclusiones son, en definitiva, ¿no?, que un 49% de las personas están tomando antipsicóticos sin ningún tipo de diagnóstico de enfermedad mental ni de trastorno de la conducta, ¿correcto? Cuando uno revisa la mayoría de estudios, últimamente he tenido la oportunidad de hacerlo, de evidencia 1, 2 y 3, te das cuenta de que en la mayoría de los casos no incluyen ni análisis funcional del problema, ni evaluación de mediadores, es decir, del personal, nada, ¿no? Solo se mide evidencia en función de los resultados obtenidos a través de una escala que es el ABC-ECA, ¿no? El ABC, la escala de conductas anómalas, que quién nos dice que lo que está midiendo es muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Es decir, un efecto sedante indiscriminado sobre la conducta más allá de las causas que lo originan, ¿no? Bien, incluso, doctora Drover, usted me disculpará, incluso en los estudios randomizados doble ciego hay que andar alerta en el diseño de la metodología, porque incluso en esos estudios muchas veces hay un cierto criterio tendencioso de obtener aquello que uno quiere obtener, ¿no? Por tanto, cuidadín con eso, ¿no? No nos enteramos de nada, ¿no? Lo comentabais también hace un momento, ¿no? Esa falta de apreciación de la magnitud del problema, ¿no? Bien, la administración muchas veces pone en marcha políticas, pero no va al detalle, ¿no? En las políticas
Conducen a que se tengan programas, se tengan plazas, más que plazas lo que se necesitan son programas, no paredes, no muros, no puertas, sino apoyos, programas a personas, y eso la experiencia después de 13 años de paredes y programas nos lo indica más claramente, ¿no? Ir al detalle significa formación eficaz, como también la doctora Robert señalaba, ¿no? Estamos cansados de formación, pero formación eficaz que tenga una traducción práctica, sobre todo en el colectivo médico, es muy escasa, ¿no? La mayoría de colegas comentan y comentamos cuando hablamos con nuestros colegas, ¿no?, de que con estos pacientes no sé qué hacer, no me siento incómodo, no sé qué hacer, ¿no? La primera vez que conocí a Paco, quería marcharse corriendo del hospital, dice, eso no va conmigo. Yo creo que hoy en día es uno de los acérrimos defensores de las personas con discapacidad que tienen problemas de salud mental. ¿Es cierto o no? No hay políticas reales de coordinación sociosanitaria. Y cuando la hay, casi siempre forman parte de ese debate de eso. A eso no me corresponde a mí. Tú tienes más recursos, hazlo tú. ¿No? Y la persona normalmente cae entre unos y otros en un terreno donde sigue siendo invisible y donde nadie le atiende, ¿no? Dicen los expertos como Robit, Miroracino y otros que lo importante, más que separar y diferenciar servicios de salud, lo importante es tener una buena coordinación, una buena y real coordinación que se traduzca en que la persona no caiga en terreno de nadie. Una buena coordinación entre redes que tienen que estar suficientemente dotadas. De lo contrario, vamos a generar mucha frustración, tanto en el profesional, que no va a llegar allí donde cree que debe llegar, como del usuario o de los servicios que demandan la atención, que van a ver como insuficiente aquello que se les está ofreciendo. Es decir, más allá de buenas intenciones, lo que hay que hacer es buenos programas y dotarlos de presupuesto para que sean exitosos, ¿no? Dicen Godwin y Smith que una buena coordinación tiene que contemplar estas cosas, ¿no? Una integración horizontal, integración real entre servicios sociales, sanitarios y otros proveedores. Luego veremos cómo podemos hacerla, pero eso tiene que existir y lo hemos comentado todos, ¿no? Integración vertical, ¿no? Buena integración de cuidados entre recursos de atención primaria, comunitaria, hospitalaria y terciaria, entre el tercer sector también. Ya me he vuelto a pasar, voy a dejar esto. Mi hiperactividad. Doctora, dame metilfenidato, que dicen que va muy bien. Integración entre los diferentes dispositivos que tienen interés en el tema, ¿no? Integración entre, tiene que ser muy local, entre diferentes redes en un mismo sector. Eso también es un tema muy claro. Actores en un mismo sector conocen a las personas y conocen las necesidades de las personas. Tiene que ser una integración entre proveedores de salud y también los pacientes. El empoderamiento, digamos, las decisiones compartidas, y que el paciente sea experto. En Cataluña hay una figura que se está poniendo en marcha, que es el paciente experto, en donde se le dota de las herramientas necesarias para que conozca cuál es su realidad, que tome decisiones en relación a la salud y que participe en ellas, ¿no? Y, ¿por qué no?, cuando los recursos son escasos, una buena integración y coordinación entre sector público y sector privado, incluyendo como privado, que quizás no lo sería, pero vamos a decirlo de esta forma, centros del tercer sector concertados o subvencionados por la Administración, que al final actúan como verdaderos proveedores, ¿no? Y eso es muy, y muy necesario en el territorio, de forma local, ¿no? Bueno, esta es nuestra realidad cuando empezó, ¿no? Fíjense, en 96, 98, hasta el 2015, llevamos años intentando encontrar, pues, dar con la solución a este problema. Al principio, las discusiones entre diferentes departamentos de la Administración no eran discusiones. Yo casi podría decir que nos peleábamos, porque las visiones eran muy enfrentadas, desde un posicionamiento muy inclusivo, integrador, normalizador, como no debe ser de otra manera, claro, que afirmaba que cualquier persona con discapacidad intelectual, cómo no, tiene que ser atendida, cualquier persona, tenga el nivel que tenga, tiene que ser
incluida en la red genérica y tiene que ser atendida por los profesionales de la red genérica, como cualquier ciudadano, se comentaba esta mañana también, ¿cómo no? Pero la realidad nos hace ver que esa falacia conduce a que muchas personas no sean atendidas con suficientes garantías de que sus necesidades van a ser entendidas y van a ser, por tanto, protegidas y solucionadas. Nos decían los ingleses, que cuando los llevábamos a Eric Emerson, Jim Mansell, sobre todo, participó mucho en estas discusiones, ¿no? Y otros nos decían, muy bien, que tenéis que creeros, como no puede ser de otra manera, el tema inclusivo y normalizador, pero ya llegaréis, Si queréis poner en marcha una red pública especializada, empezar por especializar servicios y poco a poco, cuando ese servicio pueda actuar como difusor de conocimiento, cuando pueda actuar como proveedor digamos, de nuevas necesidades, se va a generar, como está sucediendo en Inglaterra, después de 40 años de servicios especializados, que la cultura de la atención, sobre todo la prevención primaria, está llegando donde tiene que llegar, pero partieron de servicios especializados. Por tanto, la decisión final fue crear servicios especializados que se recogen en el documento número 5, que uno puede descargarse de Internet, en donde se define cómo es el programa o cómo debería o cómo se diseñó en ese momento, año 2003, cómo se diseñó el programa de atención a personas con discapacidad y problemas de salud mental, ¿correcto? Todos sabéis que el programa contempla diferentes dispositivos que ahora comentaré. En definitiva, se trataría que ese modelo de coordinación sociosanitaria diese respuesta a las necesidades de salud mental de todo el colectivo de atención de personas con discapacidad intelectual, diferenciando claramente, aunque esa barrera entre lo que es red genérica y red especializada es una barrera flexible y donde las personas viajan, ¿no?, continuamente, diferenciando claramente aquello que son necesidades de atención comprensibles por la mayoría de psiquiatras, ¿no?, o de servicios genéricos, no solo psiquiatras, psicólogos, equipos, vaya, ¿no?, equipos de comunitarios de salud mental como los que todos tenemos, que debería atender al 75% de personas con discapacidad intelectual, mientras que un 25% con complejas necesidades, dado su nivel cognitivo o dado su problemática grave conductual, deberían ser atendidas por una red especializada como es el SEMSDI y la UEDI, ¿no? Realmente, después de 13 años de funcionamiento, hemos visto que se cumple, porque de lo contrario, si ya estamos agotados y si ya estamos al límite de nuestras fuerzas, los equipos de atención especializada, de lo contrario sería espantoso, ¿no? Y fijaros que nosotros no tenemos ni mucho menos 8 equipos especializados, 9 equipos especializados para una comunidad de 1,5 millones de población. Tenemos 7,5 millones y tenemos diferentes dispositivos que ahora os comentaré, ¿no? Este es el modelo. Todo gira en torno a la persona, sin duda. Se habla mucho de atención integral centrada en la persona. Y la puerta de entrada al equipo de salud comunitario, al SEMSDI, es múltiple. Venga de donde venga. Venga de servicios sociales, venga de servicios de salud mental, venga de servicios inclusivos como hogares, como talleres, o venga de servicios protegidos como algunos que forman parte de la red sanitaria genérica, ¿no? Sea como sea, las necesidades de la persona van a ser evaluadas en el SEMSDI, equipo multidisciplinar que viaja y se mueve y trabaja en contacto directo con los profesionales, ahí está la clave, con los profesionales de atención directa, y que puede evaluar si las necesidades se resuelven de forma adecuada o no. El programa, por lo referente sociosanitario, en lo referente a la salud mental, contempla, como veis, está en rojo, las unidades hospitalarias especializadas, las UEDIS, ¿no?, como también la doctora Drover conoce y tiene en Inglaterra. Una UEDIS es una unidad de 12 plazas donde una persona puede estar un máximo de 2 años. No es nuestro interés ni intención que esté ahí, porque nadie le gusta estar en un hospital tanto tiempo, pero a diferencia de una unidad de agudos de psiquiatría, en donde puede estar sin duda una persona con discapacidad, los tiempos, las ratios, el funcionamiento es absolutamente diferente, y por tanto esto nos da un cierto margen de trabajo y de comodidad para evaluar desde una perspectiva multiintegral y multidisciplinaria e interdisciplinaria al estar integrada dentro de un complejo hospitalario en donde no somos más que otro servicio hospitalario
o otro servicio dentro de un complejo hospitalario en donde cualquier persona puede ser desde atendida por cualquier razón, ¿no? Sea como sea, si una persona no puede ser atendida en la UDI, será atendida en el centro de salud mental, perdón, en la unidad de agudos o de subagudos, con el apoyo del SEMSD. Si vemos que la persona ya no necesita esa intensidad de apoyos, evidentemente que dispondrá de un conjunto de digamos, servicios sustitutorios, muchos de ellos del hogar, en la comunidad, como son pisos tutelados para personas con discapacidad, como son residencias para personas con discapacidad. Hay que señalar que por decreto ley una residencia de trastornos de la conducta en personas con discapacidad en Cataluña no puede superar, no 5, sino un máximo de 12 plazas, como máximo. Ahora estamos revisando todo el modelo y estamos poniendo en marcha pruebas piloto al estilo galés de, de pequeñas casas de pisos en la comunidad de 4, 5 personas de personas con graves trastornos de la conducta. Y los de mayor apoyo, que, por los cuales decidimos en ese momento diseñar apoyos para ellos en residencias de personas con altas necesidades de apoyo, hoy en día ya no. Es decir, estamos revisando lo que forma parte de la red social, un poco eliminando todo lo que serían dispositivos más crónicos, menos comunitarios, y estamos yendo hacia un modelo más integrador, más comunitario. Todo gira en torno a las necesidades de la persona que son evaluadas por el SEMSDI. Como nos decían los ingleses, por favor, no os olvidéis que lo importante es la coordinación, ¿no? Si las dos redes están insuficientemente equipadas, vais a caer y os vais a equivocar. Tenéis que buscar una forma de hablaros, de miraros la cara, de conocer a las personas, ¿no? Y eso es lo que pusimos en marcha con el GED, Grupo de Estudio y Derivación, lo que veis ahí en medio, GED, es una mesa de coordinación territorial, en donde mensualmente nos sentamos todos los profesionales, los que les corresponda, relacionados con los casos que hemos evaluado en SEMSDI, según sus necesidades, y discutimos abiertamente, incluso vienen, cuando corresponde, los profesionales de apoyo de la persona, familiares o de las entidades derivadoras, y evaluamos necesidades y buscamos qué tipo de apoyos van a necesitar estas personas para poder salir de su situación crítica, ¿no? Nada de esto es nada de los, entre comillas, dispositivos, a mí me gusta hablar de programas, es definitivo. Todo ello es flexible, una persona va a caminar siempre en aras de llegar a la mayor independencia y a la mayor inclusión por ese recorrido en función de cuáles sean sus necesidades. Tenga demencia, tenga Down o tenga lo que tenga, Prader-Willi o no tenga nada, solo una discapacidad intelectual que nos obcecamos en colocarle etiquetas constantemente, ¿no? Bueno, esta es nuestra realidad. Bueno, Cataluña demográficamente, como veíamos anteriormente, está casi en la costa, ¿no? Y nos gusta mucho la Costa Brava, ¿no? Y ahí estamos todos, ¿no? Y también la costa de Tarragona. Cuatro SEMSDIs, cuatro, ¿no? Sí, mira, que no me olvide. Uno, dos, tres y cuatro SEMSDIs en la zona de Gerona, dos en la zona metropolitana de Barcelona y uno en la zona de Tarragona, y cuatro UEDIs actualmente, ¿no? Que están, son los círculos en azul. Ya veis que una UEDI tiene un territorio muy amplio, y un SEMSDI también, ¿no? De todas formas, el programa director de salud mental contempla, y digamos, contempla, que no presupuesta, pero contempla, que debería existir un SEMSDI cada 500.000 habitantes en Cataluña y una UEDI cada 1.000.000 de habitantes en Cataluña. Por tanto, estaríamos hablando de aproximadamente 6-7 UEDIs, aproximadamente 12-13-14 SEMSDIs, que eso sería lo más próximo a la realidad galesa. La revisión del resultado y nuestra experiencia, hoy en día yo no abriría, y lo vamos a hacer así, no abriremos tantas UEDIs, no abriremos tantas UEDIs. Lo más importante, más allá de tener plazas, es tener equipos de apoyo comunitario que estén donde están los problemas, y eso es lo más importante. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo en las UEDIs. Ya casi termino.
¿Qué oportunidad? Fíjate cómo son las cosas, ¿no? El departamento de presidencia, digamos, es el que coordina el resto de departamentos, tiene la idea y la propuesta, de nuevo, nada nuevo bajo el sol, copiado de los ingleses, como as usual, de poner en marcha un programa interdepartamental de atención, interacción social y sanitaria. Es decir, presidencia nos obliga a que nos pongamos de acuerdo. Diferente es que, pues, servicios sociales, pero presidencia nos obliga a que nos pongamos de acuerdo y se define un programa nuevo que está en marcha en estos momentos de coordinación obligatoria. Y se define, aunque no nos guste a algunos del tercer sector hablar de pacientes crónicos complejos y decir que las personas con discapacidad son pacientes crónicos complejos, aunque no nos guste, lo cierto es que si lo hacemos de esta forma, teniendo muy claro qué es lo que estamos diciendo, les vamos a incluir en un conjunto de programas y de recursos que de lo contrario no estarían y no se beneficiarían. ¿Entendéis un poco la cuestión? No entraríamos en el debate de por qué llamar trastorno del desarrollo intelectual o no llamarle. La palabra trastorno salva muchas vidas en la India o en muchos países en donde los recursos sociales no tienen nada que hacer, ¿no? Bien, lo cierto es que lo importante es que se ha incluido la discapacidad intelectual como paciente crónico complejo, no nos gusta, pero se ha incluido a la persona con discapacidad intelectual y, por tanto, entra en unos programas prioritarios. Ahí estaría la figura en donde se definen en Cataluña cuáles de las personas con discapacidad intelectual serían consideradas como pacientes crónicos complejos. La figura también nos indica cómo está envejeciendo la población. Estamos todos entre los 40 y 50 ahí metidos, ¿no? Bla, bla, bla. Un programa integrado social y sanitario que cubra las actuaciones poblacionales. Esto es lo que nos obliga el departamento, un modelo integrado centrado en las necesidades de las personas, de continuidad de atención con independencia de entrar en el sistema, sea por donde sea, una nueva cultura profesional trabajando colaborativamente de manera planificada y proactiva, ¿no? Donde la persona realmente tiene poder y se le da instrumentos para que alce la mano y diga lo que piensa, con una nueva relación entre servicios. Servicios de información compartidos, y eso lo estamos viviendo, a veces lo estamos viviendo a pesar de las resistencias de muchas profesionales, porque la historia clínica compartida, informatizada, la historia social integrada, todos los sistemas informáticos hoy en día nos permiten tener información compartida, y eso genera muchas resistencias, pero nos facilita mucho el trabajo. La atención tiene que ser en la comunidad, próxima al lugar de residencia, eso está muy claro. Servicios, apoyos, programas locales, coordinados y con una visión única, un mismo lenguaje, una misma manera de trabajar, ¿no? Y hemos aprovechado, pues se ha aprovechado al hilo de la oportunidad de que el plan interdepartamental sociosanitario llegue a colectivos que hasta ahora pues, estaban bastante, seguro que bien atendidos, pero no bien coordinados. Lo hemos aprovechado para incluir el colectivo y ya se presentó el plan integral de atención a las personas con TEA. Hay exactamente en este momento 7 unidades funcionales. Una unidad funcional no es un SEMSDI, no es un despacho donde está el médico y el psicólogo y va la persona. Una unidad funcional es un equipo de profesionales que mensualmente se reúnen, sería como un JET, se reúnen para revisar las necesidades de niños y adultos con trastorno del espectro del autismo para evaluar qué necesidades deben ser resueltas y de qué forma. En este equipo participan, como es de presidencia también, participan responsables de los servicios de educación, responsables de los servicios sociales, responsables de los servicios de trabajo, responsables de los servicios de salud, y cada uno de nosotros tiene diferentes competencias. Por ejemplo, en mi equipo forma parte en Girona de la mesa de negociación para referente a la salud mental de las personas con trastorno del espectro autismo adultas, y estamos todos sentados revisando constantemente si Pepito Pérez, si Jaime, si otro Jaime, necesita que le atendamos por su estrés, porque no llega al trabajo con la suficiente intensidad que él desearía, ¿no? Pues eso es lo que es ese equipo multidisciplinar, con idea de que ninguna persona con TEA caiga en territorio de nadie, sea niño o sea adulto, y se garantiza la transición entre estas dos etapas.
Viendo este resultado, y ahora la doctora Drover me va a reñir, lo sé, y estoy dispuesto a escucharla, porque lo hemos discutido varias veces, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas con funcionamiento intelectual límite? Y él me dirá, ¿pero qué hacéis si las personas no tienen discapacidad intelectual? Si nosotros en Inglaterra no tenemos nada en ese sentido. Pero Inglaterra es Inglaterra. Tiene muchos años de tradición y de formación sobre lo que es la prevención primaria y tienen redes de atención, etcétera, etcétera, ¿no? Si no ponemos en marcha una acción proactiva relacionada con la integración, aprovechando el PIAIS, la mayoría de las personas con funcionamiento intelectual límite, a pesar de que no les guste la etiqueta de discapacidad intelectual, y lo vamos a respetar y aceptar, pero si no los ponemos en el mismo programa, ahora, año 2001, seguirían en el limbo, en el purgatorio, en tierra de nadie. Es importante y es necesario que al menos un porcentaje de ellos, y nuestra experiencia, por ejemplo en la UED y en el SEMFRI, tenemos personas con FIL atendidas y seguidas, y la experiencia es muy buena. Nuestra experiencia es que es posible que dentro de unos años esa no sea necesario, pero hoy en día esto es necesario y está en el plan integral de atención al funcionamiento intelectual límite, que creo que es uno de los primeros en Europa, más allá de lo que Sally Ann Cooper está haciendo en Irlanda, ¿no? Pero es uno de los primeros que está en marcha. ¿Cómo lo hacemos como modelo? Eso ya es, bueno, cómo trabajamos desde la perspectiva integral, atención, y acabo, centrada en la persona, análisis biopsicosocial de la conducta, etcétera, etcétera, gestor del caso, cómo no, apoyo conductual positivo, apoyo activo, farmacología, calidad de vida, etcétera, etcétera. Lucía, 33% de discapacidad, 28 años, madre de un niño de 22 años, acude al centro de salud mental por un trastorno del estado de ánimo, problemas del comportamiento, no tiene trabajo, no tiene nada. Centro de salud mental, en el año 2010, está en seguimiento en el centro de salud mental, nos hacen una consulta a nosotros, Servicio Especial en Discapacidad Intelectual, evaluamos sus necesidades, lo presentamos, ingresa en la UED por la grave problemática conductual en el 2011, como todos los casos es presentado al grupo de estudio y derivación, se evalúa su situación, pasará a vivir a una residencia de ligero y moderados, a un piso tutelado, que es lo que tenemos en estos momentos, hasta que no cambie el modelo, y progresivamente, después de un curso de manipulación de alimentos y de una escuela de adultos para mejorar el catalán, ya sabes que en Cataluña o hablas catalán no tienes que marcharte, ya lo siento, ¿no? Pero esto va así, y progresivamente pasa a un entorno mucho más inclusivo, donde ella vive en un piso tutelado, tiene su trabajo, ve a su hijo, y ha hecho todo el recorrido que debería ser en esas circunstancias. Uno puede pensar que eso pasaba antes. La realidad, esta foto es de Katy y de Edwin, la realidad, nuestra realidad todavía es esta. Vemos entornos en donde las personas están aburridas, en donde están realizando estereotipias, autoagresiones, masturbaciones, mil y una historias relacionadas con la autoestimulación cuando no tienen que hacer. De ahí la importancia del apoyo activo. Lo importante es esto. Lo importante es que buenas personas, realicen buen trabajo, que apoyen perfectamente, que hagan prevención primaria, más allá de intervenciones relacionadas con estrategias de tipo reactivo, prevención primaria, aunque debemos conocer secundaria y terciaria. Decía Jim Mansell, ¿no? Para trabajar apoyando a personas con discapacidad intelectual y problemas del comportamiento hay que ser una buena persona. Más que una persona competente, hay que ser una buena persona. Y si no, ¿qué decía? Al McDonald's de la esquina. Creo. No, espérate. Estos son chicos que estaban dormidos, y hoy en día es una unidad de autismo con la que trabajamos nosotros, que depende de nosotros, están perfectamente integrados en la comunidad haciendo todo tipo de actividades, como ir a la biblioteca, como participar junto con escuelas en temas de ocio inclusivo, con pictogramas y apoyos. Ahí está Mansell. Y a la última, mensaje para llevarnos a casa. Invertir en programas sociosanitarios locales, no segregados. Garantizar que todas las personas con discapacidad, con necesidades complejas derivadas de la enfermedad y de la conducta desafiante, tengan un plan de apoyo, de verdad, escrito y compartido, coordinado por el gestor del caso. Crear servicios y apoyos, sobre todo, funcionalmente, lo más parecido a hogares o entornos ordinarios. Implementar el apoyo conductual positivo, evidentemente, no entraré en ello, sobre todo
formar de forma efectiva el personal, no cursos, más cursos, promover liderazgos prácticos, servicios de apoyo especializado, la red especializada es importante, evaluar y auditar positivamente para obtener evidencias, consejo de ellos, y no rechazar a las personas, porque en definitiva son personas a las que queremos mucho. Muchas gracias por vuestra atención y por el interés nuestro.